dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Quique Martínez con ustedes. Yeah, señoras y señores, tenemos un video súper genial el día de hoy. Pero antes de continuar, muchachos, si no se han suscrito a nuestro canal y a nuestras redes sociales, los invitamos, es totalmente gratis. Nosotros cubrimos todos los gastos de envío y de manufactura y de todo lo que se requiera para que ustedes se suscriban gratis a todas nuestras redes sociales, a este canal. Y si le dan pulgarcillo para arriba, nos ayudan brutalmente mucho. El día de hoy, muchachos, bueno, el día de ayer, Nintendo sorprendió al mundo, sobre todo a los fanáticos de Nintendo y más aún los fanáticos de Mario, que debe de haber aquí algunos fanáticos de Mario por aquí. Claro que sí, hay muchísimos fanáticos y este año resulta que es el aniversario número 35 de la primera aparición de nuestro querido plomero italiano, ese Mario que, bueno, Dios mío, causó furor desde aquellos años. Y bueno, ahora, muchachos, esta fecha, pues, lo conmemora Nintendo desde ahora hasta marzo, ¿verdad? Que va a haber diferentes eventos y diferentes presentaciones. Primero que nada, en el evento que hubo el día de ayer, que es el Nintendo Direct del 3 de septiembre, pues nos presentaron primero, pues, algunos productos, ¿no? El producto del Game & Watch, que pues salió hace muchísimos años. Junpei Yokoi fue el encargado de esta maravilla, que también Junpei Yokoi se encargó mucho, sobre todo del bello aparato que ustedes conocerán como el Game Boy, ese ladrillo hermoso que dio pues consecuencias gratas como el Game Boy Advance, el Game Boy Color, y ahora imagínense con el Nintendo Switch, que también es un híbrido entre la consola del Game Boy, que era portátil totalmente, y una consola de videojuegos para tu televisor. Entonces presentaron eso de Game & Watch, que saldrá próximamente a la venta. Y luego, muchachos, que nos sorprendieron también con un Super Mario 3D World Plus, que traerá ahí un Bowser Fury, que tendrá algo así como algunos stages nuevos, totalmente, algunos mundos totalmente nuevos. Este juego saldrá el 2 de febrero del año que entra, que se ve súper genial. Luego también un online de Super Mario, pero así súper clásico, donde vamos a poder jugar con 34 personas más, o sea, son 35 en total. Y se ve bastante padre eso, ya va a estar en... Va a estar disponible el 1 de octubre de este año. Si tienen ustedes ya el pagado en online, este juego ya va a estar ahí, como Tetris 99, que ya está disponible para jugar. Hagan de cuenta algo semejante, pero con 35 personas. Eso se ve muy padre. Algo que nos llamó muchísimo la atención es que si les gusta Mario Kart, nunca se habrán imaginado un Mario Kart en la vida real. Pues bueno, Nintendo se encargó de sacarnos una muy buena sonrisa con Mario Kart Live, que ustedes van a poder controlar un kart de carreras en físico, o sea, con un carrito de control remoto, pero con una camarita en él, y ustedes van a poder verlo en toda su gloria en su Nintendo Switch, y van a poder hacer diferentes pistas y todo ese rollo. También va a haber un carrito de Luigi, de Mario y de Luigi. No sabemos si van a hacer todavía más, pero eso se ve súper fantástico. Y más cosas durante todo este año, como productos, etcétera, etcétera. Nos presentaron también un Super Mario All Stars, muchachos, que ya va a estar en Nintendo eShop el día de ayer, de hecho, que son Super Mario 1, 2 y 3 y el Lost Levels, que son 4 juegazos, pero claro, con las mejoras gráficas que tenía el Super Nintendo, pero ahora ya está disponible y está totalmente, pues no técnicamente gratis, porque está, si pagan el online, bueno, pues ese es un juego que se adhiere a la colección de juegazos, que ya de por sí son mucho, muy buenos. Pero la cereza del pastel de este evento, muchachos, la cereza de este pastel fue la presentación en sociedad de unos juegos que ya se estaba rumorando de meses anteriores. Una colección de Super Mario 3D All Stars, que nos incluyen 3 super juegazos: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Estos juegos, bueno, primero que nada, el Super Mario 64 fue el parteaguas, el primer juego así en tercera dimensión que nos abrió
un mundo de posibilidades en tercera dimensión, valga la redundancia. En serio, ese juego fue algo así como un antes y un después, ¿no? Toda la gente estábamos acostumbrados a juegos de plataformas en 2D y Super Mario 64 dijo, con permiso, eso ya es el pasado, el futuro soy yo, cabrón. Y el 64 fue brutal. Luego vino Super Mario Sunshine, que no fue un juego realmente así como que wow, o mucha gente no lo llegó a jugar. Si no mal recuerdo, fue para el GameCube, y el GameCube pues no llegó a muchísimos hogares, no fue una consola con un éxito mediano. Y Super Mario Sunshine realmente era un muy buen juego, pero pues mucha gente no lo adoptó de muy buena manera. Tenía muy buenos cambios en comparación al del 64, pero bueno, Super Mario Sunshine llega en esta colección. Y el Super Mario Galaxy, que yo sé que es uno de los juegos más queridos de la gente que quiere a Nintendo y que es fanático de Mario. Sin lugar a dudas, Super Mario Galaxy es un super juegazo que se adhiere a esta colección, que estará disponible por tiempo limitado, nos comenta Nintendo. Eso pues no me gusta mucho. El juego en físico va a estar disponible y en digital a partir de septiembre 18 y va a estar hasta el 31 de marzo disponible también en formato digital y en formato físico. No sé por qué lo hacen, me imagino que obviamente no, porque es como un evento de aniversario y es un producto limitado. Entonces, si lo van a considerar, vamos a tener hasta marzo para adquirirlo y ya después va a ser un producto, digamos, de colección. En digital no, obviamente, pero el cassette en físico sí va a ser algo así como que de un super producto de colección de los 35 años de Super Mario. Los primeros 35, ¿verdad? Que en Super Mario va a ser así como que ad nauseam infinitum, esto no se va a acabar. Mario seguirá en nuestras vidas, bueno, lo que alcance en nuestras vidas y nuestros nietos y todo ese rollo. Super Mario llegó para quedarse y estos son los primeros 35 años. Se nos hizo algo muy, muy adecuado de anunciarles, dedicarle un video, porque yo soy fanático de Mario desde chiquito, desde el primer Mario. Y no me dejo mentir, desde el Donkey Kong de la Arcadia, de la maquinita, desde ahí ya salía el Mario y el Donkey Kong y rescatar a la princesa. Ahí fue el primer contacto con Mario y ya oficialmente con Super Mario a los principios de los 80, donde yo naciaba, yo apenas así decía yo, cuando preguntaba a mis papás, cuando yo había nacido, no sabía preguntarlo así, decía yo, oye, cuando yo nacía, ¿qué pasaba? ¿Qué había? ¿Por qué? Cuestiones de, bueno, personales. Así que, señoras y señores, un muy buen direct en parte de Nintendo, muy esperado, ya estaba rumoreado hasta por debajo de los calcetines de muchísima gente. Ya lo hicieron oficial, ya podemos dormir tranquilos. Ya tenemos anunciado todo este rollo y lo principal, que para mí se me hizo lo principal y lo dejaron para el último, era la presentación del Super Mario 3D All Stars para este 18 de septiembre. Anótenlo bien, 18 de septiembre, y tiene pues límite hasta el 31 de marzo para adquirirlo, muchachos. Para mí es un juego que es muy digno de hacerse. Si lo llegaron a jugar y tienen esa nostalgia del pasado, es muy válido comprarse un Nintendo Switch para esta colección. Y bueno, infinidad de otros juegos que tiene la Nintendo Switch, que es un deleite esta consola. Así que estén muy bien. Esto es Face y Graciando sobre el mundo. Nos vemos la próxima emisión, muchachos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego.